¿Qué criaturas nos acechan bajo la superficie del mar? ¿Cuántos seres aún por descubrir superan en apariencia incluso a nuestra propia imaginación? Probablemente las profundidades de los océanos son los lugares más misteriosos e inexplorados en nuestro planeta. Y si bien muchas dudas han logrado ser explicadas por científicos y analistas, aún quedan muchos enigmas por descubrir. Uno de los tesoros más escondidos en las profundidades salinas son las criaturas que habitan en ella. Y si bien es cierto, algunas han salido a la luz, también encontramos antiguos reportes de sorprendentes seres marinos encontrados y que al final simplemente fueron olvidados. El pez que ladraba. Esta fue una situación sumamente extraña y fue reportada en un informe noticioso del San Francisco Call un 22 de mayo del año 1912. La historia cuenta que un pescador de nombre Steve Gill se encontraba pescando tranquilamente en el sur de California, frente a la costa de San Diego. Al sacar su red de las aguas, descubrió algo que lucía como un ser de otro planeta. Se dice que el intrigante pez medía menos de un metro de largo, poseía 8 patas y al parecer emitía un sonido que parecía el ladrido de un perro. La criatura fue puesta en un tanque improvisado y llevada a San Diego, mientras cientos de curiosos sorprendidos miraban boquiabiertos la inusual escena. El informe original indicaba lo siguiente: la extraña criatura no identificada tiene dientes como un perro, además de branquias, aletas y escamas como las de un pez normal. Mide menos de un metro, de cuerpo esbelto, con pies sin uñas y cubiertos de un pelaje suave. No come carne, pero esta tarde devoró unas papas crudas enteras y al parecer ama las algas marinas. Comió de la mano de Gio, pero no pudo permanecer fuera del agua por mucho tiempo. La historia indica que el pez iba a ser examinado por el Dr. Reeder de la Estación de Biología de La Joya y luego pasaría a ser exhibido si es que sobrevivía a su terrible experiencia, y el caso fue olvidado con el paso del tiempo. El gran monstruo marino. En el año 1923, el capitán Charles Thom capturó un gigantesco animal marino en la costa de Katanning, en el oeste de Australia. El informe presentado el 18 de julio del año 1923 describe a una criatura que medía más de 13 metros de largo, 2 de ancho y pesaba aproximadamente 15 toneladas. Se dice que era totalmente distinto a una ballena y fue descrito como un pez con manchas y espuelas en la cabeza, con una mortal boca llena de cientos de afilados dientes. Cuando su estómago fue examinado, se descubrió que recientemente había devorado un pulpo de unos 100 kilos, un gran pez de unos 600 kilos y alrededor de 200 kilos de coral, una cantidad de comida sorprendente. De acuerdo a sus ojos aparentemente muy pequeños y una piel gruesa de unos 7 centímetros, se especuló que la criatura vivía en las profundidades del mar y fue llevada a la superficie por algún tipo de trastorno submarino, como una erupción volcánica. Como si esto no fuera del todo extraño, el artículo afirmó que los científicos le hicieron diversos estudios de donde determinaron que el animal aún no había alcanzado su tamaño máximo. Aunque el pez es el más grande jamás capturado, los naturalistas estadounidenses afirman que se trata solo de una cría de la especie y que de haber permanecido con vida hubiera crecido el doble. De la criatura no se volvió a escuchar, e hizo que muchos se cuestionaran: ¿qué pasó con el cuerpo? ¿Qué era esa gigantesca bestia y de dónde provenía exactamente? Con un descubrimiento tan fantástico debería haber más información. Lamentablemente todo quedó como un misterio más de las profundidades marinas. Se hablaba también en épocas antiguas acerca de un misterioso pez que tenía al parecer 4 patas con dedos y también uñas. Y bueno, más adelante se llegaría a la conclusión de que se trataba de un pez sapo, que bueno, también tiene pues estas patitas, ¿no? Bastante curiosas, que bueno, son sus parte de sus aletas. Y bueno, también recordemos las famosas historias
maravillosas que contaban aquellos navegantes en épocas antiguas, que nos hablaban pues de sirenas, y muchos llegaron a la conclusión de que al final se referían quizás a narvales, o también podían referirse a esos animales dugongos, me parece que se llaman. Y bueno, pues a veces llegamos a la conclusión de que estas magníficas criaturas no son más que seres que al final llegamos a conocer con el tiempo. Bueno, con respecto al video sobre el pez que supuestamente ladraba como un perro, pues no estoy muy seguro, pero podría haber sido una noticia falsa, ya que no existen mayores pruebas sobre ese tema. Y sobre el segundo caso, pues si ustedes han visto las fotografías, podemos apreciar de que es un pez muy parecido a una ballena. Es más, yo pensaría que puede tratarse de una ballena con algún tipo de deformación, nada más. No necesariamente un pez totalmente diferente, porque es como, repito, es muy parecido a una ballena, ¿no? Pero definitivamente lo que resulta bastante curioso es este aparente estudio que hicieron pues diversos científicos indicando de que se trataba solamente de una cría de esta criatura, ¿no? Y que iba supuestamente a crecer el doble si es que hubiera seguido con vida. Entonces, claro, pudo haberse tratado de una deformación de ballena, pero sin duda el tamaño es lo que causa extrañeza, ¿no? El gran tamaño de este animal, al igual que sus dientes, la apariencia también con la que lo describen. Bueno, como conclusión también, actualmente hay muchas cosas que sí llegan a sorprendernos, pero que eso de que el mundo, nuestro planeta Tierra nos sorprenda, pues siempre se va a dar, porque hay muchas cosas que no hemos explorado aún. Entonces, ustedes saben que con el último tsunami, por ejemplo, vimos especies de peces muy diferentes, de una apariencia para algunos aterradora, pero que existen, ¿no? O sea, sí, entonces, que definitivamente sobrepasan nuestra imaginación. Exacto, y es justo lo que hemos indicado en el video. Entonces, que exista un pez súper enorme o con, no sé, características diferentes o que haga un tipo de sonido, por ejemplo, entonces podría ser posible. Pues sí. Y sobre todo en las profundidades de los mares, ¿no? Ya que, como se dice, no se ha descubierto más del 10% o del 20% en este caso. Es muy poco. Incluso dicen que sabemos mucho más de la superficie de Marte, por ejemplo, que de las profundidades marinas. Entonces, lo que nos espera descubrir todavía en estas profundidades, pues, de hecho, nos dejaría con la boca abierta. Exacto. Bueno, chicos, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Compartan el video, déjenos un like y ya nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo para todos. Un abrazo a todos, chicos. Chao. Chao. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta. Empieza.